Amazon enfrenta demanda. Aplicación Favor cierra en ciudad específica. Target sigue invirtiendo en Shipt. Grubhub ofrece paradas de descanso en Nueva York. Estas son las noticias de Liberty TV. Amazon enfrenta demanda por parte de los Estados Unidos por engañar a los clientes de su servicio Prime. La Comisión Federal de Comercio, FTC, interpuso una demanda contra Amazon en donde expone que la página web de comercio electrónico viola una ley de protección al consumidor del 2010 por sus tácticas para evitar la cancelación de Amazon Prime. La denuncia fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. En la acusación se afirma que la empresa manipulaba y engañaba a sus clientes para que estos se suscribieran al servicio Prime. Y acto seguido se realizaban prácticas para entorpecer la cancelación del servicio. Lina Khan, presidente de la FTC, declaró en un comunicado que Amazon engañó y atrapó a las personas en suscripciones recurrentes sin su consentimiento, lo que no solo frustró a los usuarios, sino que también les costó mucho dinero. La FTC dio a conocer que Amazon rechazó realizar cambios para evitar la inscripción no consentida en Prime, así como resolver las dificultades que enfrentan los consumidores al retirarse de este servicio. La FTC no descansa. Aplicación Favor suspende operaciones en ciudad específica de Texas. Favor Delivery, la aplicación de servicio de entrega en línea el mismo día con sede en Texas, ya no brinda servicios en Marlin, causando preocupaciones entre los residentes, las empresas y los conductores. Favor destacó que ya venían evaluando constantemente las áreas de servicio en las que estaba disponible la aplicación. Esto para lograr una optimización en las experiencias de entregas. Fue así como tomaron la decisión de cerrar en lugares específicos en donde las necesidades de sus clientes habían cambiado. Desde que la compañía dejó de ofrecer sus servicios el 16 de junio de este año, han incrementado las preocupaciones entre los residentes, empresas y conductores. Como es el caso de Angela Mack, una residente de Marlin, quien expuso que depende de los servicios de entrega de alimentos porque es discapacitada y no puede conducir. Además, aseguró sentirse nerviosa de que otra aplicación como DoorDash tome la misma decisión de Favor de dejar Marlin. Sin embargo, un representante de los medios de comunicación de DoorDash sostuvo que la compañía no tiene planes de dejar Marlin en este momento. Target sigue invirtiendo en Shipt. Target plantea nuevos objetivos para llevar las entregas de manera rápida a los que residen lejos de la ciudad. La empresa anunció que tiene una nueva forma para acelerar la entrega de paquetes a los clientes que viven en los suburbios y barrios lejanos de las principales ciudades. La estrategia se trata de una instalación de extensión que permite hacer llegar los pedidos a más compradores al día siguiente de que hagan clic en comprar. Los encargados de recoger los paquetes de las instalaciones de extensión y llevarlos a las puertas de los clientes son los conductores de Shipt, empresa propiedad de Target. Esta nueva opción forma parte de las nuevas ideas de Target para darle un empujón a su negocio de comercio electrónico y ofrecer entrega al día siguiente a más clientes. Ya en Smyrna, Georgia, a unas 16 millas al noroeste de Atlanta, se aperturó esta estrategia y se estima que se abra en otras ciudades. Target no dio detalles en cuanto al precio del centro de extensión, sin embargo, un portavoz dijo que no es parte de los $100 millones previstos en inversiones en la cadena de suministro. Grubhub se une a Yoko para abrir una parada de descanso en Nueva York. Grubhub y la plataforma de bicicletas Yoko se han unido para crear un espacio en el que los drivers podrán descansar en la ciudad de Nueva York. La iniciativa comenzó con el lanzamiento de Yoko Concierge Sponsored by Grubhub, una parada para ciclistas en Soho. El lugar ofrece cambio de batería, alquiler de bicicletas, estaciones de carga de teléfonos, agua, sillones y baños. Los ciclistas de Grubhub también obtienen acceso a 55 centros Yokos existentes para el resguardo seguro de las bicicletas eléctricas. Estos centros de carga están repartidos por Manhattan y Queens con planes de agregar más ubicaciones próximamente. Nueva York es el hogar de más de 65 mil repartidores y muchos de ellos complementan las entregas en bicicleta durante el congestionamiento de la ciudad. Los trabajadores de reparto continúan presionando para que haya disponibilidad de paradas de descanso, además de la falta de acceso a baños públicos que se menciona como un problema importante. Esta opción está solo disponible para los usuarios Grubhub o quienes utilizan las bicicletas Yoko. La estación de descanso de Delivery TV tiene un solo requisito: que te suscribas al canal y le des like a este video. Te veo en el próximo.